Please take your seats. Before proceeding with our work, let us take a moment to remember our colleague, Oldřich Vlásák, who has sadly passed away recently. He was a member of the European Parliament for 10 years and its vice president between 2012 and 2014. We send our thoughts to his family and loved ones. I think you know a condolence book is available outside the hemicycle. I would like to propose you that we just rise and have a moment of silence in his memory. Mr. Branda, 1 minute. Dear colleagues and friends, I just want to say a few words about Oldřich. He's been always a great advocate of regions and cities. At the Czech level, he was Lord Mayor of Hradec Králové, the President of the Association of Czech Municipalities. Then he became a member of the European Parliament, where he worked in the Regi Committee, and he was also a vice president responsible for the relationship with the Committee of the Region. So after he left the Parliament, he joined, of course, again the Committee of the Regions. And, but I would like to also say that he was a great friend. He was a very nice person, and we were shocked by his death. And I just wanted to say that he was a great contributor to defending the interests of local self-government. And even though you could have different opinions, he was always polite and nice, a nice person. And I think we'll remember him as that. So thank you very much for commemorating his life and his work. Thank you. Thank you, Mr. Branda. Let us move to point 16. I would like to ask Vice President Beaver to chair the meeting, since I'm one of the co-rapporteurs in this point. Thank you. Good morning. So where are we? Well, good morning, dear colleagues. Let's continue with the debate on renewed cohesion policy post-2027 that leaves no one behind, and presentation and adoption of one opinion by our two co-rapporteurs. And we have special guests also with us, so I welcome our guests, Marcos Rosampere, member of the European Parliament, Johanna Mikl-Leitner, our colleague from the Committee of the Regions representing the Power Regions Initiative, and Jorge Antonio Asson Navarro, also member of committee representing the EU Regions for Cohesion Initiative. In a few months, the new European Commission will propose a reform of the cohesion policy for the post 2027 period. So let's continue to share our view on how cohesion policy should be strengthened in the future based on its fundamental principles, which guarantee genuine involvement of local and regional authorities. So we will start with our guests to take the floor for 5 minutes, and we start with Mr. Rosampere. Please, Mr. Rosampere, we have... Yes. Thank you very much, Mr. Chair. I will switch to my mother tongue, to Spanish, so you can take the opportunity to take your headphones. Gracias, Presidente Vasco Cordeiro, por su invitación.
Para mí es realmente hoy un placer tomar la palabra ante el plenario del Comité de las Regiones y dirigirles algunas ideas y algunas palabras sobre nuestra visión desde el Parlamento Europeo y desde el grupo al que yo represento, el de Socialistas y Demócratas, sobre el futuro de la política de cohesión. El Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo deben trabajar de la mano, lo decimos siempre, deben trabajar de la mano para solventar los importantes retos que tenemos y que debe afrontar la política regional en los próximos años. Tenemos encima de la mesa un debate clave que va a marcar estos primeros años de negociación y de conversaciones de la legislatura, y es cuál va a ser la política de cohesión a partir del año 2027. Y sabemos que necesitamos reformarla. Es un objetivo de máxima importancia en el cual la alianza entre el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo es una cuestión estratégica. Desde el Parlamento Europeo tenemos unos objetivos muy claros. En primer lugar, avanzar en la descentralización. Tenemos que seguir dando protagonismo y tenemos que dar más protagonismo a las entidades regionales y a las entidades locales. Tenemos que dar voz a aquellos que conocen desde el terreno las necesidades de cada territorio. Y tenemos que huir de esa propuesta que se va filtrando por ahí, de ese fondo único estatal, porque no la compartimos y sería un grave error para todas las regiones. Apostamos también, y ya lo hemos dicho en varios informes, por una política de cohesión más flexible, que se eliminen trabas burocráticas para ser más efectivos, una política de cohesión administrativamente más sencilla y más flexible, quiere decir adaptada a las necesidades de cada región. Y por eso tenemos que pensar también más allá del Producto Interior Bruto como único indicador para la política de cohesión. Hay otros indicadores que debemos tener en cuenta, indicadores sociales, económicos, para mejorar la política de cohesión. Dos regiones con el mismo Producto Interior Bruto pueden tener realidades y prioridades políticas muy diferentes. Necesitamos, para hacer todo esto, sin duda, un presupuesto más robusto, más fuerte. Necesitamos más dinero para invertir en política de cohesión. La política de cohesión, si no tenemos más dinero, se quedará en papel mojado si no cuenta con unos fondos que permitan hacer nuestras necesidades políticas una realidad. No podemos permitir que se reduzca un solo euro la dotación presupuestaria y necesitamos incluso ampliarla en línea con lo que dicen los informes de Draghi, de Letta. Necesitamos tener más fondos para la política de cohesión para afrontar los retos que tenemos y para convertir a una Europa en una Europa más competitiva. Y dentro de esos retos tenemos también el reto de afrontar la crisis de la vivienda. Las dificultades para acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad ya no se circunscriben a ciudadanos o colectivos en situación vulnerable. Hoy es una realidad que lamentablemente afecta a muchas capas de la sociedad y debemos abordar también desde la política de cohesión la problemática de la vivienda y trabajar por el derecho efectivo a una vivienda asequible. Muchos hogares, lo sabemos todos, se enfrentan costos excesivos y la vivienda se convierte en el principal gasto. Pues sabemos que los precios han subido mucho más que los ingresos de las familias y tenemos que aprovechar también este momento que tenemos para reformar la política de cohesión para dar respuesta a este grave problema. Un problema que afecta especialmente a las capas más jóvenes de la sociedad y no podemos permitir que el futuro de nuestra sociedad quede anclado sin poder realizar un proyecto de vida porque no tienen un lugar donde vivir. Para ello, tenemos que reformar los fondos de la política de cohesión, fondos FEDER especialmente, para que puedan dar respuesta y crear por primera vez un parque público de viviendas europeo que influya en la reducción de los costes efectivos de la vivienda. Necesitamos también que esa vivienda, y voy concluyendo ya, presidente, se haga que el afrontamiento de esa crisis de vivienda se haga con los criterios de una iniciativa que hemos compartido también desde el Comité de las Regiones y el Parlamento, la nueva Bauhaus Europea, combinando sostenibilidad, inclusión y calidad en el desarrollo de esta estrategia.
Esta ha de ser la bandera que debemos levantar juntos, el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo. Tener una política de cohesión más robusta, más completa, más ágil, más eficaz, adaptada a las necesidades de cada región y contando con los entes regionales y locales para su diseño, su implementación, su gestión. Ese es el futuro y vayamos a por él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rosempere, member of the European Parliament. Ich übergebe das Mikro an Frau Johanna Mikl-Leitnach für 5 Minuten. Hohes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unser heutiges Zusammentreffen fällt wahrlich in eine äußerst herausfordernde Zeit, eine Zeit, in der wir feststellen müssen, Europa steht vor aktuellen Herausforderungen wie seit Generationen nicht mehr. Und in so einer Stunde ist es, in so einer Situation ist es einfach ein Gebot der Stunde, unsere Europäische Union auch zukunftsorientiert aufzustellen mit einem ganz klaren Bekenntnis zu Friede, Freiheit und Wohlstand unserer Regionen und der Europäischen Union abzusichern. Und vor allem braucht es ja auch ein ganz klares Bekenntnis zu einer Stärkung der Regionen und der Kohäsionspolitik. Dazu brauchen wir eine Renaissance der Subsidiarität, ein Prinzip, das unsere Gemeinschaft so stark gemacht hat. Und die Stärke Europas sind die starken Regionen. Und daher wurde auch vor 30 Jahren der Ausschuss der Regionen gegründet mit einem ganz klaren Ziel, bürgernahe Politik. Europa soll direkt in den Regionen bei den Menschen spürbar und fühlbar sein. Und deswegen können wir einer Zentralisierung in Europa und somit auch einer Schwächung der Regionen nicht zustimmen. Deswegen braucht es jetzt wieder eine Renaissance der Subsidiarität, braucht es vor allem wieder mehr Bürgernähe im Bereich der europäischen Gesetzgebung. Die Europäische Union, und wir fordern das immer wieder, soll sich um die großen Herausforderungen kümmern und um die Bewältigung der kleineren Herausforderungen, vor allem auch die Regionen, jene Ebene, die am effizientesten arbeitet und die vor allem die Herausforderungen am besten bewältigen kann, und zwar bei uns in den Regionen. Aber wir wissen, diesen Weg eines Europas der starken Regionen wollen nicht alle mitgehen. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Standpunkte auch ganz klar vertreten und deutlich machen. Und deshalb haben sich über 70 Regionen zur Power Regions Initiative zusammengeschlossen. Und gestern Abend haben wir im Rahmen eines Regionalgipfels auch diese Deklaration verabschiedet. Mit dieser Debatte wollen wir unsere Verbesserungsvorschläge bündeln und gleichzeitig auch rote Linien ziehen. Rote Linien, die klar zeigen, wir brauchen Reformen, aber wehren uns gegen Verschlechterungen. Wir brauchen mehr Vereinfachungen, aber wir stellen uns gegen Bevormundung. Darüber hinaus legen wir mit dieser Deklaration 4 Schlüsselpositionen zur Zukunft der Kohäsionspolitik vor. Erstens, Kohäsionspolitik muss auch weiterhin dezentral betrieben und organisiert werden, darf nicht zentralistischen Vorgaben weichen. Jede Zentralisierung und Schwächung der Regionen lehnen wir mit dieser Deklaration entschieden ab. Wir brauchen eine Kohäsionspolitik, die mit den Regionen gemeinsam entwickelt wird, denn gerade die Regionen wissen am besten, was vor Ort gebraucht wird, welche Maßnahmen hier notwendig sind. Zweitens, alle Regionen verdienen die Unterstützung der Europäischen Union. Das heißt, diese Kohäsionspolitik darf nicht nur den Fokus legen auf die schwächeren Regionen, sondern es müssen vor allem auch jene Regionen berücksichtigt werden, die bereits wirtschaftlich stabil und wirtschaftlich erfolgreich sind. Denn wir wissen, dass der internationale Wettbewerb stärker und härter geworden ist. Wir müssen uns noch mehr im Wettbewerb behaupten gegenüber USA und China.
Drittens, es braucht auch weiterhin ausreichend Finanzmittel für die Kohäsionspolitik 2028 plus und daher braucht es wieder in etwa ein Drittel des Gesamtbudgets, um hier gute Regionalpolitik machen zu können. Viertens, wir Regionen haben ein starkes Bedürfnis nach Klarheit und Transparenz. Eine weitere Komplexität des Systems und mehr Bürokratie müssen wir auf alle Fälle verhindern. Und ganz wichtig, wir lehnen eine Verknüpfung mit nationalen Reformplänen ab, denn damit würden die EU-Regionen in ihrer Souveränität beschnitten werden. Das gilt es zu verhindern. Ja, geschätzte Damen und Herren, das ist heute die letzte Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen für diese Mandatsperiode. Aber wir stehen erst am Anfang dieser Debatte. Und ich darf Ihnen versichern, im Rahmen der Initiatoren, nämlich der Region Niederösterreich und Bayern, wir werden weiterhin dranbleiben mit Ihnen gemeinsam. Wir werden selbstbewusst und engagiert auftreten in der Debatte und Diskussion um die Kohäsionspolitik 2028 plus. Wir fordern die Kommission auf, hier auf Augenhöhe mit den Regionen zu diskutieren in Richtung 2028, damit die Erfolgsgeschichte in den Regionen und somit die Erfolgsgeschichte dieser Europäischen Union auch fortgeschrieben werden kann. In diesem Sinne wünsche ich uns für diese Initiative Power Regions viel Kraft und vor allem viel Erfolg. Möge diese Initiative auch die Regionen Europas stärken. Dankeschön. Danke, danke schön. And I invite Mr. Jorge Antonio Ashon Navarro, COR member and president of the Aragon region. He represents the EU Regions for Cohesion Initiative. Please, sir, you have the micro for 5 minutes, but allow me to congratulate for your birthday today. Thank you very much. So please, nevertheless, you have to work now. Thank you very much. Thank you very much, dear colleagues. Quiero comenzar también enviando mi solidaridad. Ayer tuvimos oportunidad de hacerlo, pero enviando la solidaridad de todos a aquellas regiones que en España han sido afectadas por la Dana, algunas de ellas de forma especialmente cruel, como ha sido la Comunidad Valenciana, pero otras muchas en España, como ha sido también mi comunidad, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía o incluso Baleares. Quería también felicitar al señor Vasco Cordeiro por su trabajo como presidente en el Comité de las Regiones desde el año 2022, en especial por lo que tiene que ver con el debate que hoy tenemos de las políticas de cohesión. Y también me gustaría agradecer especialmente que EU Regions for Cohesion haya pensado en mí, en el presidente de Aragón, para defender los intereses de las 137 regiones europeas en materia de política de cohesión. La Unión Europea no se entiende sin cohesión. El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea califica la cohesión económica, social y territorial como un objetivo fundamental de la Unión. Por ello, la política de cohesión ha acompañado en todas las etapas de la Unión, con un balance satisfactorio en la convergencia de los Estados miembros. Si la política de cohesión ha sido un éxito, se debe en gran parte al modelo actual. En un momento en el que nos afrontamos en grandes desafíos históricos, la política de cohesión tiene que ser capaz de luchar contra los grandes retos, la digitalización, el cambio climático, la transición demográfica o la seguridad ciudadana. Solamente de esta manera seremos capaces de reducir las desigualdades, de completar el mercado único y de fomentar un creciente desarrollo sostenible y duradero. Por eso, desde EU Regions for Cohesion, abogamos por que la política de cohesión siga siendo un pilar fundamental del modelo de desarrollo sostenible de la Unión y la principal política de inversión descentralizada. En ese sentido, planteamos tres demandas esenciales en la política de cohesión post-2027.
una cobertura justa para todas las regiones, un presupuesto adecuado para afrontar los retos actuales y futuros y, por último, reforzar el diálogo entre la Comisión Europea y las regiones. Defendemos una política de cohesión dirigida a todas las regiones europeas, que respete un enfoque territorial basado en la particularidad de cada una de esas regiones. Los gobiernos regionales somos quienes mejor conocemos nuestras necesidades específicas y quienes mayor proximidad tenemos con nuestros ciudadanos, lo cual nos permite ser más eficaces. Un enfoque centralizado sería un error. Además, abogamos por una política de cohesión que disponga un presupuesto acorde con el enfoque de realizar inversiones a largo plazo. Defendemos incrementar el presupuesto en otras áreas estratégicas, pero no puede ser a costa de la razón de ser de la Unión Europea, de la cohesión. Y por último, reclamamos un diálogo reforzado entre la Comisión y las regiones europeas. Por eso valoramos muy positivamente la propuesta de designar un vicepresidente de cohesión y reformas. Estas propuestas fueron planteadas por EU Regions for Cohesion a la presidenta von der Leyen y fruto de eso hay un vicepresidente que va a encargarse de reforzar nuestra posición. Antes de finalizar, me gustaría destacar el impacto positivo que esas políticas de cohesión han tenido en nuestra comunidad. Gracias a los fondos FEDER, al Fondo Social Europeo, FEADER, Interreg, estos fondos han sido esenciales para que mi región, para que otras muchas regiones sean más cohesionadas, más innovadoras y más preparadas para el futuro. Sin embargo, es necesario incluir factores que reflejen adecuadamente la realidad demográfica y estructural de Aragón y de otras regiones. Por su baja densidad demográfica, dispersión poblacional y ausencia de ciudades medianas. De lo contrario, se impediría a nuestra comunidad el justo acceso a fondos en comparación con otras regiones del centro de Europa, con un PIB per cápita ligeramente inferior, pero sin problemas de despoblación. Por eso quiero acabar defendiendo estas políticas y continuar en la idea de seguir trabajando en el desarrollo de la Unión para que las regiones sigamos contribuyendo a una Europa fuerte y cohesionada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro, and allow me to say thank you also to our special guest, MEP, Mr. Ross Sampere. He has to leave now, so, okay. After, yes. So, dear co-rapporteurs, it's your turn. Mr. President Vasco Cordero, from a seat you are not so much used to, you may start your presentation, please. Thank you, Chair. It's really a pleasure and an honor to speak to you this morning as co-rapporteur on an opinion on the 9th Cohesion Report. 2 years ago, with my dear colleague and friend Emil Bock, we started our work to define a vision for the future of cohesion policy. This led to the Committee of the Regions being the first institution to adopt a position on cohesion policy beyond 2027, November last year, that was when. And this also allowed us to have a growing movement of regions, of institutions that stood up and took a position about cohesion policy and the future of cohesion policy. Some of them are here today at the podium. I would like to thank them for their commitment, their work concerning this issue. There are a lot of friends of cohesion across Europe and in Portuguese, in European institutions. Marco Ross Sempere is one of them that is here and grant us the honor and the privilege
to be here with us today. But also, this has allowed us to have a lot of statements from European institutions, from European officials about the future of cohesion policy, that it should be at the center, that it should continue to be one of the key policies, that nothing was to be afraid about the future of cohesion policy. Let me be clear, those statements are good. Those statements are encouraging. But we need that those statements are followed by actions. We need that those statements are followed by actions that can be seen as a direct consequence of what they meant. What I have to say to you today is that in this effort, we must stay focused. And staying focused is having in mind that our goal is not of having only good statements. It's to have, in the future, a financial framework that lives up to the importance of cohesion policy. To have a cohesion policy that is simplified, that serves better regions and cities, and that saying serves better the European citizens across Europe. That is our goal, and this goal hasn't been achieved yet. So let's stay focused. Let's stay focused and let's mobilize to continue at national governments, at national parliaments, at the European Parliament, in our regions, in our cities, continue this fight to have the European Union live up to this dream of having a cohesion policy that leaves no place, that leaves no one behind. Ladies and gentlemen, the opinion you have before you, it's an opinion that clearly addresses these issues and is one more contribution from the European Committee of the Regions in a work done by Emil Bock and me to present and to keep the key issues about cohesion policy, not only what must be changed, but also what must remain in cohesion policy. Thank you. So, ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to thank Mr. Bock and thank the expert. I'm tasting my own medicine. And thank also the expert, Francesco Mollica, for his work on this opinion. Thank you all. Thank you. Thank you, dear President. I hesitated to interrupt you after 3 minutes. That gave you a special pleasure. So I have the pleasure to give the mic to Emil Bock, the co-rapporteur, please. Dear colleagues, first of all, I would like also to thank the President Vasco Cordeiro for his personal involvement in this topic, which is bringing us together. And I think we succeeded to have the best document possible to show our vision about the future of cohesion policy. Thank you, President Cordeiro. I know how busy you are, but you took the time to take a place for this topic. And also thank you so much to our experts, Professor Francesco, Professor Hinzia, and to COTEL Secretariat for their work together. I'm going to emphasize three topics because the time is limited and the President is looking to us. First, in my view, cohesion policy is not any longer just a simple policy or a technicality in the European Union. It's a very political principle. It's a political value because it's the value which is keeping us together and united. So we have to emphasize as much as possible that cohesion policy should not be treated like a technicality anymore. Because, why? Because cohesion policy and the single market are two faces of the same coin. You cannot have one without the other. For example, we are here because we have and we are sharing the same values, democracy, rule of law, but also because we are looking for prosperity and solidarity. So cohesion policy is embodied in the very principle of the European Union. Another element which I want to share with you
it's the risk of centralization. My colleagues talked here and they mentioned very clear, we are strongly opposing to any kind of centralization of the cohesion policy because it's going to destroy the spirit of the cohesion policy. So we need more European dimension, not less Europe, in the process of governance of the cohesion policy in the future. The third element is financing. We are asking to keep at least the same amount of money for cohesion policy after 2027. Why this topic is important? Because there are so many priorities in this moment in Europe, and they are really priorities, like defense, like migration, like enlargement, and so on. But if we are going to take money from the cohesion, we are going to destroy the very basic of our Europe. Mario Draghi's report is offering the solution. He's saying we need 800 billion euros every year just to complement, just to finance the existing priorities of the European Union. You need more money in order to achieve this goal. So not taking money from cohesion, because the budget is one-third cohesion, one-third agriculture, one-third the function of the European Union. And if you take money from cohesion or from agriculture to support other priorities, you are going to destroy the basic of our Europe. So our message is, let's think more European, even in the financial terms, more European dimension, because otherwise you cannot be competitive and at the same time to keep the quality of life for all Europeans. Thank you. Perfect, perfect, Emil Bock, and allow me to say thank you once again. It was an honor to have you here. Yes. And good return. I will now give the floor to the representatives of the political groups, and we start with the EPP, Zari Rautio. Dear President, dear colleagues, great to be here to talk about cohesion policy. When we talk about cohesion policy, we talk about the heart of European Union. Solidarity, yes, but cohesion policy is not charity. It's about getting all the engines of Europe to work better and to raise competitiveness in all regions and cities. Cohesion policy is an investment policy, actually the biggest investment policy in the whole world. Cohesion is an integral part of European identity, in bearing the shared values, common goals, and participation of the same project. Cohesion policy will remain high on the political agenda of the European Union, and we need to make sure that particularly cohesion policy will remain at the centerpiece of the next long-term budget of the European Union. Dear all, I am happy that the strategic agenda of the Council and the political guidelines of Commission, the President, clearly include to strengthen the cohesion policy in the future. And I would like personally thank you all for your great engagement for the strong cohesion policy. But we have to be vigilant that deeds will follow the nice words of the European Union leaders. We have to make sure that the next Commission and Council will take this not for granted, but work for that. Dear President, dear colleagues, when we talk about cohesion, we talk about the heart of the European Union. We talk about solidarity, and I'm sorry, I missed the wrong page. Let's go back. So, cohesion and just transition belong together, since the green and digital transition have massive territorial impacts that must be addressed with municipalities and regions in the centre. We, as the EPP group, have a special responsibility, and we will play our part in the decision making. We will defend and promote the governance model of the cohesion policy against other centralised instruments such as RRF. So let us work for a sustainable future together. Cohesion for competitive and inclusive Europe. Thank you all. Thank you. And I give the floor to Francisca Ramis-Pons. Buenos días, Presidente. En primer lugar, quiero agradecer a los dos ponentes por su sólido compromiso y sus importantes aportaciones en la redacción de este dictamen tan estratégico para el Comité de las Regiones sobre el futuro de la política de cohesión de la Unión. La política de cohesión no es una cuestión de caridad.
Es la principal herramienta para reducir las disparidades entre los distintos niveles de desarrollo de las regiones de la Unión, así como el máximo exponente de nuestros valores europeos de unidad, subsidiariedad y partenariado. En las Islas Baleares, como en otras regiones, los fondos de cohesión han permitido en estos años construir infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias, hospitales, desaladoras, modernizar la flota pesquera o los autobuses urbanos, formar a nuestros trabajadores sin olvidar su vital papel en la recuperación post-COVID. Como dijo ayer la presidenta Metsola, toda política es local. El 70% de las políticas europeas tienen un impacto directo a escala regional y local. Nadie conoce mejor las necesidades de los ciudadanos que su propia administración regional o local. Las regiones y ciudades tienen que estar en el centro de las políticas europeas. En el actual debate sobre el futuro de la cohesión post-2027, el Comité de las Regiones tiene que seguir jugando un papel protagonista con el fin de defender un modelo de gestión y de gobernanza multinivel que permita una distribución descentralizada, flexible y simplificada. Las palabras de la presidenta von der Leyen son esperanzadoras, ya que ayer anunció que la futura política de cohesión será diseñada con las regiones y ciudades. Finalmente, las regiones insulares de la Unión nos enfrentamos a desventajas geográficas, naturales y permanentes por el hecho insular que lastran nuestro desarrollo. Por ello, desde las Islas Baleares, confiamos en que la nueva política de cohesión también tenga en cuenta nuestra singularidad y haga efectivo el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Gracias. Thank you. Et je passe le micro à Isabelle Boudinot. Deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, défendre la politique de cohésion, c'est défendre en vérité l'efficacité et la pertinence de la dépense publique européenne. Il s'agit d'ailleurs, par un nombre de contrôles invraisemblables, de garantir que chaque euro versé par nos concitoyens se traduise par des résultats tangibles et concrets, visibles dans leur vie quotidienne, partout où ils vivent. J'insiste sur ce point, car la politique de cohésion est trop souvent dépeinte comme une vieille politique, classique et dépassée, prétendument incapable de répondre aux défis actuels. Pourtant, alors que la facilité pour la reprise et la résilience alloue des milliards à de grands acteurs qui n'en ont pas forcément besoin, la politique de cohésion, elle, finance des services publics essentiels en zone rurale, soutient la transition verte sur l'ensemble du territoire, promeut des mobilités durables, soutient un tissu de petites entreprises qui maintiennent et créent de l'emploi en dehors des seules métropoles. À l'heure où les Européens votent massivement pour des partis eurosceptiques, la politique de cohésion nous permet, en Nouvelle-Aquitaine, de réaffirmer la solidarité territoriale en soutenant des stratégies de développement de long terme adaptées aux caractéristiques particulières de chaque territoire. Car la force et l'intelligence de cette politique, c'est son ancrage local. C'est la mobilisation d'un nombre considérable d'élus locaux et régionaux qui, en négociant avec l'État et la Commission européenne, identifie les meilleures solutions pour mettre en œuvre, dans un contexte géographique singulier, les priorités de l'Union européenne. La gestion partagée, la décentralisation, les approches territorialisées, le principe de partenariat ne sont pas des principes technocratiques européens abscons. Ils sont l'expression de la vitalité de la démocratie européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. And the mic, the micro goes to Maria Shivit in Navasco. Presidente, señorías, el cambio climático es una realidad. La competencia global, las amenazas geopolíticas están cada vez más presentes. Las inundaciones en la Comunidad Valenciana y en otras regiones españolas nos deben hacer reflexionar sobre nuestras capacidades para adaptarnos al impacto del cambio climático. En mi región también hemos sufrido inundaciones y somos conscientes de que tenemos que actuar en prevención y protocolizar la actuación. Por ejemplo, contamos con un plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones y con planes locales, y participamos también en proyectos transfronterizos de emergencia como el ALERT. Pero además, como presidenta de la Alianza de las Regiones de Automoción,
Soy muy consciente de los retos que tenemos en las regiones y en la industria que afrontamos para reducir emisiones y avanzar en sostenibilidad. Y para todo esto, la política de cohesión es clave. Es clave reducir emisiones e implantar el Pacto Verde. Son clave para frenar el deterioro del clima. Y solo con apoyo regional podemos actuar en las transiciones, también de la industria de la automoción, con programas regionales que se completen con otras fuentes de financiación europeas a nivel territorial. Necesitamos una política de cohesión fuerte que gestionemos las regiones, reducir emisiones de carbono y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Regiones y Unión Europea nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos para avanzar en esos dos planos. Debemos ir de la mano, porque las regiones somos el alma de Europa y debemos ser parte nuclear de su presente y de su futuro. Los retos a los que nos enfrentamos nunca deben resolverse restando capacidad a las regiones. La descentralización nos permite capilarizar las políticas, nos permite tomar decisiones desde el conocimiento más próximo y la eficacia que da la proximidad, creando redes de cooperación con otras regiones y con una gobernanza multinivel. El proyecto europeo será exitoso si aunamos progreso económico y social justo, igualdad, cohesión social y territorial, transición ecológica y digital. Necesitamos un presupuesto suficiente para las políticas de cohesión y compromiso con la descentralización, para avanzar atendiendo al cambio climático y los retos industriales y a sectores como el agrícola. El objetivo siempre, mejorar la vida de las personas y avanzar juntos. Muchas gracias. Thank you. And then in the name of Renew, it will be Ellen Van Zeln for 3 minutes. Dear Chair, members, discussing the needs for a new renewed and resilient cohesion policy post-2027 today without talking about resilience would be futile. The extreme climate events happening across Europe are becoming more devastating for the people, for infrastructure, and there's no hiding from the fact they are becoming more frequent. The EU's response is quick and by all means commendable, but it comes at a cost. When already programmed funds that would have otherwise been used for investment in the green and digital transition are being diverted for immediate recovery. Cohesion policy has long been instrumental in reducing disparities and promoting unity across the European Union. However, the increasing frequency and severity of natural disasters demand a strategic shift towards resilience, particularly in climate change adaptation. This entails moving beyond emergency responses to fostering long-term preparedness and sustainability. We need a policy framework that not only addresses immediate recovery, but also fortifies our regions against future climate-induced challenges. Cohesion funding should follow this logic. The Netherlands offers exemplary models in this regard. Dutch water authorities have been actively involved in sharing their extensive water management expertise with regions across Europe. For instance, through the Blue Deal program, they collaborate with international partners to enhance water management practices, focusing on knowledge exchange, organizational management, and stakeholder collaboration. Such initiatives demonstrate the value of leveraging specialized expertise to build resilience in vulnerable regions. Furthermore, the Dutch approach to integrated water management, which emphasizes multi-party negotiation and adaptive strategies, serves as a valuable blueprint for other regions facing similar challenges. By supporting and adopting such practices, regions can continue to innovate and invest in our prosperity and competitiveness, and at the same time develop tailored long-time solutions that address their unique vulnerabilities and enhance their capacity to withstand future climate events. As we discuss the future of cohesion policy, let us prioritize resilience and climate adaptation. By facilitating the transfer of advanced knowledge and best practices, we can empower all regions to rebuild stronger and more sustainably. This collective effort will not only mitigate the impact of future disasters, but also promote a more cohesive and resilient European Union. Thank you. Thank you. And I pass the micro for the ECR group to Mr. Ortil. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Chciałbym kilka komentarzy w imieniu grupy EKR w tej ważnej debacie przedstawić, ale rozpocząć chcę od informacji i myślę, że podkreślenia, że polityka spójności może na dziś i jest najlepszym instrumentem, filarem, który skutecznie będzie reagował na wyzwania, jakie stoją przed Europą. Wyłącznie wtedy, gdy będzie ukierunkowana na najważniejsze cele i gdy jej realizacja będzie zdecentralizowana i gdy będzie komplementarna z zasadą pomocniczości. Jak tą decentralizację rozumieć? To po prostu jest proste. Musimy być z tą polityką dostosowani do priorytetów polityki regionalnej. Musimy oczywiście też wdrażać ją regionalnie. Musimy bronić też zasady pomocniczości, która tą politykę spójności czyni przyjazną, bo samorządy wiedzą najlepiej, czego potrzebują obywatele i znają swoje potencjały. Jak podkreślono w kluczowych dokumentach określających przyszłość Unii, do programu strategicznego i priorytety wymienione zostały przez przewodniczącą von der Leyen w listach do desygnowanych komisarzy. Głównymi priorytetami nowej kadencji musi być wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa i konkurencyjności. W szczególności musimy uznać wyzwania społeczno-gospodarcze, z jakimi borykają się wschodnie regiony przygraniczne Unii Europejskiej, by zapewnić im wzmocnienie i ożywienie gospodarcze. Cieszę się, że desygnowany na wiceprzewodniczącego będzie wiceprzewodniczący wykonawczym Komisji Europejskiej do spraw spójności reform Rafael Fito uznał w swoim przesłuchaniu wyzwania stojące przed tymi regionami za potrzebę wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Widzimy, że te regiony są często atakiem hybrydowym Federacji Rosyjskiej i Białorusi i one wymagają naprawdę realizacji tych zadań w zakresie bezpieczeństwa i te regiony nie są tylko oczywiście w Polsce, chcę tu podkreślić. Wreszcie chcę powiedzieć o konieczności wsparcia polityce spójności dla technologii podwójnego zastosowania. Taki mamy czas, takie mamy wyzwania i to powinniśmy czynić, aby Europę uczynić bezpieczną i odporną na te wszystkie działania, które mają miejsce. Dziękuję oczywiście przewodniczącemu Koidero, przewodniczącemu Łokowi za tą opinię. Myślę, że ona powinna być przyjęta przez aklamację, a ja niczego tu odkrywczego nie powiem, że dziś mówimy na tej sali oczywiście jednym głosem i to jest dobra wiadomość dla Komitetu Regionów i dla polityki spójności dla przyszłości Europy. Dziękuję bardzo. Thank you. And then for European Alliance, it is to Krzysztof Iwaniuk for 2 minutes. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wszyscy obserwujemy, że dysproporcje terytorialne w Europie nie tylko się utrzymują, ale się pogłębiają. Dotyczy to zarówno różnic między regionami i jak, co szczególnie niepokojące, między metropoliami a peryferyjnymi obszarami wiejskimi. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie około 50% populacji mieszka na terenach wiejskich i w małych miasteczkach, które w wielu aspektach nie różnią się od wsi. Obszary wiejskie stoją przed ogromnymi wyzwaniami, bo u nas prawie 10% z nich nie ma jeszcze dostępu do wodociągu. Woda tam, gdzie jest dostępna, często jest złej jakości. Zaledwie 40% ścieków jest zagospodarowanych, co oznacza, że nie wiemy, co się dzieje z pozostałymi. Ponad połowa dróg wymaga kapitalnego remontu lub przebudowy, a prawie 30% gmin jest pozbawionych transportu publicznego. Do tego nakłada się zjawisko migracji do dużych miast oraz dramatyczna sytuacja demograficzna przyspieszają proces wyludniania się terenów peryferyjnych. Pozostają tam często jedynie osoby starsze i schorowane, które wymagają stałej pomocy społecznej. Dlatego tak ważna jest polityka spójności, o której dzisiaj mówimy. Brak miejsc pracy, słaba infrastruktura, brak perspektyw w rolnictwie w połączeniu z procesami integracyjnymi z Ukrainą, Ukrainy z Unią Europejską sprawiają, że bez wsparcia zarówno krajowego, jak i unijnego te tereny w ciągu kilkudziesięciu lat mogą całkowicie opustoszeć. Zdecydowanie sprzeciwiamy się jako grupa centralizacji polityki spójności.
Konieczne jest wsparcie władz lokalnych i wyodrębnienie środków w programach regionalnych wyłącznie na rozwój obszarów wiejskich i małych miasteczek. Potrzebujemy polityk stymulujących tworzenie nowych miejsc pracy, jak wsparcia zielonej transformacji, ponieważ na tych terenach żyją głównie emeryci i osoby o niskich dochodach, dla których termomodernizacja domów czy wymiana pieców jest poza ich zasięgiem. Potrzebne są proste, skuteczne zasady dofinansowania co do możliwości mieszkańców tych terenów. Warto zadbać też o tereny przygraniczne, zwłaszcza te z przejściami granicznymi, gdzie ciągle ta granica jest daleka od tego, co możemy sobie wyobrazić. Dlatego zachęcamy do tego, aby żebyśmy jak najszybciej mogli budować nowe mosty na zewnętrznych granicach Unii. Dziękuję. Thank you. And then for the name of the Greens, it is Erika von Kalben. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Ich bin sehr erfreut, wie einig wir uns hier alle sind, wenn es darum geht, die Kohäsionspolitik zu verteidigen. Über alle Parteienfamilien hinweg. Das ist auch bei mir in Schleswig-Holstein so. Wir werden morgen im Landtag einen Antrag verabschieden mit allen Parteien, wo wir uns sehr stark machen für das Thema Kohäsionspolitik. Und sie ist ja auch für Europa unverzichtbar. Aber wir dürfen auch nicht wegsehen, dass immer mehr gerade ärmere Kommunen den Aufwand scheuen, europäische Mittel zu beantragen, weil es schlicht zu aufwendig ist. Und das wiederum führt dazu, dass es auch zu Ungerechtigkeiten führt, dass gerade die schwächeren, die ärmeren Kommunen mit weniger Personal weniger von den Kohäsionsmitteln profitieren als andere. Und aus meiner Sicht ist die ganze Idee der Kohäsion eben ganz stark auch eine der Solidarität und eines solidarischen Europas. Und deswegen muss es dann dazu führen, dass gerade auch die schwächeren Regionen stärker gefördert werden. Das sage ich auch deshalb, weil wir ja immer wieder hier jetzt auch diskutieren, dass auch die starken Regionen davon profitieren sollen. Ich finde, wir müssen zuallererst diejenigen unterstützen, die besonders zum Beispiel vom Klimawandel betroffen sind, die besonders wirtschaftlich noch strukturelle Umbrüche zu sehen haben und gerade die unterstützen. Für mein Land an der Grenze von Dänemark möchte ich noch darauf hinweisen, dass für uns gerade die grenzübergreifenden Mittel so wichtig sind, die Interreg-Programme, die sehr erfolgreich laufen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie solche Mittel bei einer Zentralisierung besser laufen sollen. Denn da findet genau das statt, was man sich wünscht, ein Europa vor Ort, wo die Regionen voneinander lernen, sich austauschen und wirklich effektive, gute Politik machen. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir uns hier auch mit diesem Bericht, vielen Dank, Herr Präsident und Herr Vizepräsident, dafür einsetzen, Kohäsionspolitik zu erhalten und noch effektiver und besser zu machen. Danke. Thank you. Before continuing to open the floor to the members, allow me to give the floor back to our president, Vasco Cordeiro, because he has to leave. He has to take a flight to go to another mission for the Committee of the Regions, and he is in a hurry to do that. Please, Vasco. Well, thank you so much, President, and I ask for your understanding for the fact that I have to leave for another commitment on behalf of the committee. The first thing I would like to say is the importance in this issue of the strong consensus, if not unanimity, concerning a position by the European Committee of the Regions. It is very, very important that the strength of our reasons is also accompanied by the strength of a strong position from the committee. The second thing I would like to add is the importance of continuing to put pressure on this issue, to put pressure on an effective resolution that fully complies with the importance of cohesion policy, not only for regions and cities, but for the importance of cohesion policy for the European Union. The third, we are all aware of the complex situation that we are facing. So it is also important that we are part of the decision-making process in this issue. Even
going further than we used to go, we used to be in the decision-making process of the European Union. If there is an issue where the presence of the regions, of the European Committee of the Regions, in a trilogue concerning the future of cohesion policy is important, is in this issue of cohesion policy. This is clearly one of the issues most important for regions and also for the European Union. I would like to thank you all for this opportunity and once again thank my fellow co-rapporteur, Emil Bock, and the experts that helped us draft this resolution, but mainly thank you for your support. Thank you so much.